falta. Que avancen, dicen que avancen. Pero hacemos chiquito.
Estamos viviendo, señor alcalde, en este momento en Dolores. Bueno, estamos aquí comenzando ya, yo sí hago patria y celebrando ya las vísperas del 14 y 15 de septiembre con esta marcha de los niños de los preescolares comunitarios, y esto pues por orientación del comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, que debemos de seguir restituyendo los derechos de los niños. Y por esto pues, si usted mire esta gran cantidad de niños hoy que se sienten alegres, satisfechos por esta actividad que hoy se les está haciendo. Está haciendo patria, municipio Dolores. Estamos haciendo patria a todos los nicaragüenses y especialmente los doloreños, en que estamos alegres y contentos con este modelo cristiano, socialista y solidario. Gracias, gracias. Hacia nuestro gobierno, hacia la fe, hacia Dios, y el trabajo que estamos haciendo en familia, que es una responsabilidad compartida, siendo patria, creo que es la responsabilidad compartida que siempre debemos tener dentro del derecho a la restitución y sobre todo a la participación del pueblo en el marco del respeto, la solidaridad, y que cada uno de nosotros como hermanos pues nos sintamos fraternos y nos entendamos, porque el diálogo es lo más importante de esta comunidad. Y yo insto a los padres de familia a que reflexionemos, a apoyar a nuestros hijos en cada una de nuestras tareas, en nuestros principios, porque somos nosotros los padres y padres de familia responsables de la formación integral de cada uno de nuestros niños en esta sociedad integral de nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional. Y agradecer a nuestro alcalde, que ha sido una persona muy gentil, muy generosa, muy atenta a cada una de nuestras peticiones, y
que realmente pues este es un gesto de demostración tanto de las comunidades rurales como el Panamá, el Rubén Darío, Paso Real, el Huachipilín, las comunidades alrededor de nuestros municipios, que tenemos los preescolares comunitarios y formales y nuestra primaria, que es primero y segundo grado. Y a ustedes por esta oportunidad que nos dan, porque estamos demostrando que los honores pues tienen que ir mejorando en la participación y en la conducta de cambiar esa conciencia y la forma de sensibilizar a nuestro padre y familia a tomar una responsabilidad compartida. ¿Su nombre, gracias, profesor? Mi nombre es Denis de Jesús García, director del Núcleo Educativo Dr. René Chico. El 14 de esta va a ser un número cultural que vamos a llevar como primaria.